Para este año se espera sobrepasar los 14 mil millones de dólares en exportaciones, tanto en artículos tecnológicos, vestuario, juguetes, frutas, bebidas y alimentos, entre otros artículos que incrementan su comercialización en épocas de fin de año. De esta manera lo dio a conocer Rafael Rivera, analista de mercado de la Asociación de Exportadores de Guatemala, AgeXport. Para dar unas cifras del cierre del año pasado, el cierre del año pasado se cerró con un incremento del 22.5% en exportaciones en valor. Exportamos un total de casi 14 mil millones de dólares de Guatemala a todo el mundo. Los principales artículos que vimos que se exportaron fueron artículos de vestuario, café, grasas y aceites comestibles, banano, hierro y acero, entre muchos otros. Sin embargo, también tenemos perfilados productos de interés que son específicos de la fecha, ¿verdad? El tema de alimentos y bebidas crece bastante en esas fechas. También exportamos en ocasiones juguetes, ¿verdad? Más que todo son muñecos de trapos. Se suele exportar y también existe una partida para exportaciones de artículos para fiestas navideñas que también suele ver ese incremento. Sin embargo, lo interesante es que el incremento no se da específicamente en diciembre, sino que se suele ver incluso 3, 4, 5 meses antes, que es el tema que nosotros pues vamos al supermercado y ya en septiembre empezamos a ver los artículos navideños, ¿verdad? Porque las empresas, debido al tema de la crisis de cadena de suministro que ha habido últimamente, buscan prepararse lo más antes posible y poder tener esos productos en los anaqueles lo más pronto posible, porque saben que puede haber incluso un mes o 2 meses de retraso. Explicó que de igual forma durante la pandemia de la COVID-19 y actualmente se observa aún un repunte de compras en línea, ya que muchas personas adoptaron esta nueva modalidad de obtener sus artículos desde diferentes plataformas. Para Nuevo Mundo Noticias, Ángel Vázquez.